Quiero que le dé un fuerte aplauso a nuestro pastor Roberto Cuencas. Pastor Lewis, thank you so much. I am so excited to be with you guys. De estar con ustedes aquí el día de hoy. You guys could be seated. Pueden ustedes tomar asiento. The last time I was here, la última vez que yo estuve aquí, it was about 2 years ago. Fue como dos años atrás. There was only two rows of people, if that. Solamente habían dos filas y eran las de aquí enfrente. Now we have hundreds of people attending this service. Ahora estamos viniendo cientos de personas que están viniendo al servicio. Let's give Jesus a shout of praise. Hay que darle a Jesús un aplauso. We're going to continue. Vamos a continuar. To reach people. Alcanzar personas here in San Bernardino, aquí en San Bernardino, in Tijuana, Mexico, en Tijuana, México, and across the world, y cruzando todo el mundo. Don't get too comfortable, no se pongan muy confortables, because God might send you out, porque a lo mejor Dios te va a mandar a ti afuera. And when God tells you to do something, y cuando Dios te dice que hagas algo, just like Pastor Lewis just said, solo como dijo Pastor Luis dijo, just say yes. Solamente tienes que decir que sí. Can everybody say in a count of three, sí? Nomás tienes que decir sí. In one, and we do, when I say three, everybody say yes. Cuando él dice, cuando él cuenta tres, quiere que todos digamos sí. One. Uno. Two. Dos. Three. Tres. And that's where our attitude needs to be. Y esa es la actitud que tenemos nosotros que tomar. Keep on saying yes to Jesus. Continúa diciéndole a Jesús que sí. And he will take you places you've never been. Y él te va a llevar a lugares donde tú nunca has estado. When we live life our own way, cuando nosotros vivimos nuestros propios caminos, that's a boring life. Esa es una vida bien aburrida. When you're living for Jesus, cuando tú vives para Jesús, he'll take you on adventure and adventure. Te va a llevar en, de aventura en aventura. How many want to be an adventure with Jesus? ¿Quién quiere estar en una aventura con Cristo? How many want to be used to heal the sick? ¿Quién quiere aquí venir y sanar a los enfermos? Amen. Amen. I love it. Me encanta. I'm so excited to be here today. Yo estoy muy emocionado de estar aquí el día de hoy. We got my beautiful wife Veronica. Tengo here with me today. Mi esposa Verónica, por favor, póngase de pie. She's my best friend. Ella es mi mejor amiga. A ver, todos saluden a la pastora ahí, Verónica. Verónica, first Jesus. Primero Jesús. And then mi esposa, my y wife. Y después Verónica, mi esposa. Well, let's start. Bueno, vamos a empezar. To understand the Bible, a empezar a entender la Biblia, the end times, en los últimos tiempos, we are living in a day, nosotros estamos viviendo en un día, that the Bible describes, que la Biblia está describiendo, as the end times, en los últimos tiempos. How many believe, ¿cómo nosotros creemos, that we are in the end times, que estamos en los últimos tiempos? The Bible describes, la Biblia describe, in the end times, que en los últimos tiempos, it will be a place of violence, va a haber un lugar de violencia, sicknesses, enfermedades, that doctors can't heal, que doctores no pueden sanar, but Jesus can pero heal, Jesús sí puede sanar. We're living in a time, estamos viviendo en un tiempo, where violence is on the rise, donde la violencia está hasta arriba. I just heard last night, apenas escuché la semana anoche, that USC, the University of Southern California, que la Universidad de USC aquí en California, they've canceled their graduations, cancelaron todas graduaciones. The school is closed, la escuela está cerrada. No more classes, ya no hay más clases. That shows us, eso nos está enseñando, that we're in the last days, que estamos en los últimos. The title of today, el título de hoy, The End Times Unveiled. El último tiempo, el título de hoy es el último tiempo que vamos a quitarle el velo. Get your phones, your tablets, write some stuff down. Yo quiero que ustedes agarren sus teléfonos, sus notas y tomen nota. We're going to have the points on the screen.
Vamos a tener unas cosas en las pantallas. You can take pictures of all the notes. Tú puedes tomar fotos de todas las notas. You have to know as a Christian. Tenemos que saber como cristianos. How the world is going to end. Cómo el mundo va a terminar. Because the world will lie to us. Porque el mundo te va a mentir. The devil will lie to us. El diablo te va a mentir. But the Bible is true. Pero la Biblia es la verdad. All the way from the front to the back. Desde aquí enfrente hasta atrás. The Bible has no mistakes. La Biblia no tiene errores. So if you want to know about the end times, pero si tú quieres saber de los últimos tiempos, you will find it right in the Bible. Lo vas a encontrarlo en la Biblia. So let's answer the first question today. Vamos a contestar la primer pregunta el día de hoy. Why should we study end time prophecies? ¿Por qué nosotros debemos de estudiar las profecías de los últimos tiempos? We're going to give you three answers. Te vamos a dar el día de hoy tres respuestas. Of why we study the end times. ¿Por qué nosotros estudiamos los últimos tiempos? Here's number one. Aquí está la número uno. To build a greater sense of urgency to save souls. Dice que tenemos que construir y la urgencia de salvar almas. Everything we do. Todas las cosas que nosotros hacemos. It has to be about saving souls. Es solamente para salvar almas. If you're having a Bible study. Tuvimos tener un estudio bíblico. At your house. En tu casa. People should be getting saved. Gente debería de estar siendo salvado. When we have church services. Cuando tenemos servicios en la iglesia. When we give away food. Y damos comida. When we go to the prisons. Cuando vamos a las prisiones. It's all about one thing. Es solamente por una sola razón. To save souls. De salvar almas. Amen. The heartbeat of Jesus. Enseñarles de Jesús is souls. Es almas para él. Every time his heart beats, he's thinking about souls. Cada vez que a Jesús viene y le suena el corazón, son para esas almas. So the first reason. Pero la primera razón. Why we study the end times. Por qué estudiamos los últimos tiempos. It's to build a sense of urgency to save souls. Es para construir una mayor sentimiento de urgencia para salvar almas. Here's number two. Aquí está la número dos. Prepare our hearts. Para preparar nuestros corazones. And minds for what's coming. Nuestras mentes de lo que viene. Where the enemy gets us. Cuando el enemigo viene y nos agarra. When we're not prepared. Cuando no estamos preparados. So studying about the end times. Estudiando sobre los últimos tiempos. It gets us prepared. Nos prepara. For what's coming soon. Para lo que viene muy pronto. Here's number three. Aquí está la número tres. To stay alert and be rapture ready. Tienes que mantenerte en alerta y estar listo para el rapto. Jesus is coming soon. Jesús viene muy pronto, iglesia. He's going to come. Él va a venir. When we least expect cuando it. Cuando nosotros no lo estemos esperando, Él va a venir. The Bible describes the rapture. La Biblia viene y describe el rapto. Like this. Así. We'll be working one day. Vamos a estar trabajando un día. For example, in McDonald's. Por ejemplo, en McDonald's. One will be working. Uno va a estar trabajando. And then one will be taken away. Y uno se lo va a llevar. The Bible says in y otro first, se queda. The Bible says. La Biblia dice. One day. Un día. Michael the Archangel. Dice que el ángel va a venir. Oh, angel, Angel. El ángel, perdón, se me trabó ahí. He's going to play. He's going to play. Va a venir y tocar la trompeta. Once he plays arcángel. The trumpet. Cuando el arcángel toque la trompeta. The Bible says. La Biblia dice. We'll be raptured in a second. Que nos vamos a ir en un segundo. And I pray today. Y yo oro que hoy. Everybody in this room. Que todos en este cuarto. Everybody watching online. Todos los que nos están viendo en línea. Give your life to Jesus today. Dele su vida a Cristo hoy. Because after the rapture. Porque después del rapto. All hell is going to break loose. Todo el infierno va a estar suelto aquí en la tierra. I want to show you a video. Yo le voy a enseñar un video. About the rapture. Sobre el rapto. It shows a church service like this. En muestra un servicio de iglesia así como este. And all of a sudden.
Y de repente, the rapture happens. El rapto pasa. Take a look at this video. Miren a este video. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month. Or he might come next week. Or he could even come. Está bien callado todo. That day, ese día, is coming soon. Viene muy pronto. If you notice on the video, si tú miras en el video, some of the worship team got left behind. Unos de la alabanza fueron dejados atrás. Just because you go to church, solamente porque tú vas a la iglesia, it doesn't mean you're saved. No quiere decir que eres salvo. That's like when you're in a garage. Es como cuando tú estás en un garage. That doesn't make you a car. Él no te hace, no te hace un carro. Now who's going to be left behind? Ahora, ¿quiénes son los que se van a dejarlos atrás? Everyone who does not receive Jesus. Todos los que no reciban a Jesús. Let's go over the book of Revelation. Vamos a leer nosotros ahorita en el libro de Revelaciones o Apocalipsis 1:3 dice así. And let's first go over what does Revelation mean. Vamos primero, yo quiero decirle a ustedes qué es lo que quiere decir revelación. See, when you're reading your Bible, cuando tú estás leyendo tu Biblia, you have to understand the whole thing. Tienes que aprender y entender toda la cosa. We got to know who wrote the book of Revelation. Nosotros tenemos que saber quién fue la persona que escribió el libro de Apocalipsis o Revelación. So let's cover the first question. What does Revelation mean? ¿Qué vamos a hacer la primer pregunta? ¿Qué es lo que significa revelación? The word revelation means unveiling. La palabra revelación quiere decir que está quitando el velo. The word unveil means to remove a veil or covering from. Let me see. Don't. Okay. And Dale, you're doing a great job. Bueno, bueno. So, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Yeah, to remove all the covering from. So, lo que él está diciendo que revelación significa quitando todo ese velo es lo que está quitando. It's a uncover something that's been hidden. Es como un cobertor que ha estado como escondido. That's the definition of revelation. La definición de revelación es lo que dice. And God in these last days, Dios en los últimos días, he's going to uncover, él va a venir y va a descubrir, and show you things, y te va a enseñar that cosas you've never seen before. Que nunca has visto en tu How vida. Many know that God knows everything? ¿Cómo sabes que Dios, él sabe de todo? Come on, give Jesus a shout of praise. Dele un aplauso al Señor, he knows porque everything. Él sabe todo. So now, pero ahora, we know what revelation means. Ahora nosotros sabemos qué significa revelación. Now let's see who wrote ahora, the book of Revelation. Ahora vamos nosotros a ver quién fue el que escribió este libro. And if you could read daily, Revelations chapter 1, so verse 1 and 2. Vamos a leer Revelaciones, Apocalipsis 1:3 dice, Dios dice, el que lee la iglesia, las palabras esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dicen, porque el tiempo está cerca. Amen. So Revelation, who wrote the book of Revelation? ¿Quién fue el que escribió ese libro de revelaciones o de Apocalipsis? John. Juan. This is the man who walked with Jesus. Este fue el hombre que caminó con Jesús. Let's answer another question. Vamos a contestar otra pregunta. Where was John when he got this revelation? ¿Dónde él es Juan estaba cuando él vino y escribió esa revelación? He got the greatest revelation of all time. Él agarró
la gran revelación de todos los tiempos en un lugar. Where was he? ¿Dónde él estaba? Was he still in Jerusalem? ¿Él estaba en Jerusalén? Where was he? ¿En dónde él estaba? Where he got this revelation. Cuando él vino y agarró esta gran revelación. The Bible tells us. La Biblia nos dice. In Revelation 1:9. En Revelaciones 1:9. Where John got this revelation. Donde Juan agarró esta revelación. So if you can read that scripture, Revelations 1:9. Vamos a leer esta revelación en donde él lo escribió y dice, yo Juan soy hermano de ustedes y sus compañeros en el sufrimiento en el reino de Dios y el paciente perseverancia y la que Jesús nos llama. Me auxiliaron a la isla de Patmos. Where was John? Where was John? Él estaba. ¿Dónde estaba Juan? En una isla. Él estaba en la cárcel en una isla, ¿verdad? Y dice aquí por predicar la palabra de Dios por mi testimonio acerca de Jesús. What was he doing on the island of Patmos? ¿Qué es lo que él estaba haciendo en esa isla de Patmos? They put John there. Ahí pusieron a Juan ahí por una razón. The people who rejected Jesus. La gente que rechazó a Jesús. The same people. La misma gente. They didn't like what John was saying. Él no les gustó lo que Juan estaba diciendo. Because he was preaching about Jesus. Porque él estaba predicando de Jesús. He wasn't preaching about a religion. Él no estaba predicando de una religión. He was preaching about Jesus. Él estaba predicando de Jesús. And the people didn't like it. Y la gente no le gustaba. So right before they sent him to the island of Patmos. Pero un poquito tiempo antes que lo mandaran a esa isla. They tried to kill him. Lo trataron de matar. They put him in a pot of boiling oil. Lo pusieron en una olla de aceite bien caliente. His whole body got burned. Todo su cuerpo fue quemado. But they were trying to kill him. Pero estaban tratando de matarlo. But how many know? Pero cómo sabemos? The devil can't stop. Pero que el diablo no puede parar. What Jesus is doing. Él no puede parar lo que Jesús está haciendo. The devil can't stop you. Jesús no puede pararte a ti. Can't stop your el diablo family. No puede pararte a ti de lo the que devil está can't stop the church. El diablo no puede parar a la iglesia. We will preach the word. Nosotros vamos a predicar la palabra. Until the rapture of Jesus. Hasta cuando venga Jesús. Look at the person next to you. Mira la persona al costado and tuyo. Tell them keep on preaching. Dile que siga predicando. It doesn't matter what the world is saying. No importa lo que el mundo está diciendo. Preach Jesus with everything you've got. Tienes que poner a Jesús con todo lo que tú preach tienes. Jesus at your job. Predica Jesús en tu trabajo. Preach Jesus on the streets. Predica Jesús en las calles. Preach Jesus to your family. Predica Jesús a tu familia. The devil can't stop you. El diablo no puede pararte. He couldn't stop John. Él no pudo parar a Juan. And he can't stop you. Y no te puede pararte a ti. So here's John. Aquí está Juan. All burned up. His whole body is burned. Todo quemado en su cuerpo. They put him on an island. Lo pusieron en una isla. So he doesn't preach anymore. Para que él ya no predique más. And let's see. Vamos a mirar. What John did. Lo que Juan hizo. Can you show the picture where John got the revelation? Puedes enseñar la foto donde Juan agarró la revelación. This is where John was. Aquí era donde Juan estaba. He was in a cave. Él estaba en una cueva. All by himself. Solito. No family. No había familia. No friends. No había amigos. His whole body is burned. Todo su cuerpo estaba quemado. Maybe today. A lo mejor hoy. You're not in a cave. Tú no estás en una cueva. But you're dealing with a very lonely situation. Pero estás pasando por un momento de soledad en tu vida. Your marriage is not doing good. A lo mejor tu matrimonio no está bien. Your kids are not serving God. A lo mejor tus hijos no están sirviendo a Dios. You're having a hard time paying your bills. A lo mejor tienes problema en pagar tus biles. But I have good news. Pero yo tengo buenas noticias. Jesus will visit you. Jesús te va a visitar el día de hoy. In that darkest moment. Él te va a visitar en este momento. He'll visit you in the cave. En lo que tú estás en esa cueva. Because he's close. Porque él está cerca. Jesus is close.
close. Jesús está cerca. To the broken. Para los quebrantados. To the hurting. Para los que están quemando. To those that are addicted. Para esas personas que están Jesus adictas. Is close. Jesús está cerca. Tell your neighbor, Jesus is Dile close to you. Dile a su vecino que Jesús está cerca. Jesus is going to set you free today. Jesús te va a liberar y te va Give a hacer a praise libre. To Jesus. Denle un aplauso al Señor. Alábele porque Él es bueno. Amén. 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 So here's John. So aquí está Juan. His body is burned. Está todo quemado. He's in this cave. Está en esta cueva. Now God shows him. Pero ahora Dios le enseña how the whole world's going to end. Como todo el mundo va a terminar. I want to take you to the book of Revelation. Yo te voy a llevar al libro de Revelaciones. Chapter 6. A capítulo 6. Before we read this, antes que nosotros leamos esto, I want to paint a picture for you. Yo quiero pintar la foto hacia ustedes. This scripture we're about to read. Esta escritura que nosotros estamos a punto de leer. This is after the rapture. Esto es lo que pasa después del rapto. And I pray today. Y yo, mi oración del día de hoy es, after hearing this sermon, que después que usted escuche este servicio, you're going to give your life to Jesus. Usted le va a dar su vida a Jesús. And you won't have to go through the 7-year tribulation. Y no van a tener que pasar de estos 7 años de tribulación. I want you to put the timeline, media team, of the prophetic calendar of what's going to take place. Media team, si pueden poner por favor el calendario. I want to show you. I want to show you according to the Bible. Yo les voy a enseñar acordado a la Biblia. How the world is going to take place in the last days. La línea. Yo les voy a enseñar la línea de tiempo. Cómo es que se va a pasar todo. There it goes. Take a picture of this. Tómale foto a esto. This is the biblical timeline. Esto es un tiempo, línea de tiempo bíblicamente. This is what John seen in his revelation. Esto fue lo que Juan miró en esta revelación. Where are we at on this graph? ¿En dónde nosotros estamos en esta gráfica? We're in the current church age. Estamos en el lugar ahorita corriente de la iglesia. So the current time we're living, this is the current church age. En el momento actual que nosotros estamos viviendo es ahí donde dice iglesia, el tiempo de la iglesia. Now, the next thing that's going to happen, la próxima cosa que va a pasar, is the rapture of the church. Va a ser el rapto de la iglesia. Right after the rapture, después de el rapto de la iglesia, God shows John what's going to happen. Viene el Señor y le enseña a Juan lo que va a pasar. Here's the first thing that's going to happen right after the rapture. Aquí va a ser la primera cosa que va a pasar después del rapto. During the tribulation period. Durante los 7 años de tribulación. There's going to be a rise of the Antichrist. Va a venir y se va a subir ese espíritu de anticristo. The Antichrist. El anticristo. The first time we see him in the Bible. La primera vez que nosotros lo vimos en la Biblia. Is in Revelations chapter 6. Es en Revelaciones Apocalipsis 6. 1 and 2. 1 y 2. It shows the Antichrist. Y viene y muestra al anticristo. Coming in a white horse. Viniendo en un caballo blanco. Can you read Revelation 6, 1 and 2? Voy a leerles a ustedes Apocalipsis 6, 1, 2. Dice, mientras miraba, el cordero rompió su primer de los 7 sellos y había en un rollo entonces el que no unió de los 4 seres vivientes decía voz de trueno, ven, dijo, levántate y avisa, y vi un caballo blanco y su jinete llevaba un arco y él lo colocó en una corona sobre la cabeza y salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener victoria. This is the first time in scripture.
Esta es la escritura. Where it shows the rise of the Antichrist. Donde se mira, donde se levanta el anticristo. What is the definition of Antichrist? ¿Qué es la definición de anticristo? One who denies or opposes Christ. Alguien que se niega o se opone a Cristo, de cualquiera que se reemplace a Dios con su propia ideología y creencias contrarias de la Biblia. So it's very possible today. Es muy posible que el día de hoy that people could be que hay personas que pueden estar under the Antichrist spirit. Pueden estar bajo ese espíritu de anticristo. These are people that reject Christ. Estas son gentes que rechazan a Dios. They say the Bible is not true. Dicen que la Biblia no es cierta. That Jesus never died on the cross. Que dicen que Jesús nunca murió en la cruz. That person esa persona has the Antichrist spirit. Tiene el espíritu de anticristo. Be careful in the last days. You don't fall into the Antichrist mindset. Ten cuidado y no caigas en ese pensamiento de anticristo. The Bible is true. La Biblia es verdad. Jesus died on the cross. Jesús murió en la cruz. On the third day he rose from the dead. En el tercer día él se levantó. And Jesus is coming back. Y él va a venir de regreso. Jesus, amen. Come soon. Jesús ven pronto. So now the Antichrist. John shows the Antichrist. So aquí el Señor mostró al anticristo. Let's answer another question. Vamos a contestar otra pregunta. Who is the Antichrist? ¿Quién es el anticristo? Write this down. Escribe esto. Or take a picture. Toma una nota. The Antichrist. El anticristo. Will be Lucifer in the flesh. Va a ser Lucifer en la carne. Just like Jesus. Así como Jesús. Was God's son. Fue el hijo de Dios. Now the Antichrist. Ahora el anticristo. Is Lucifer in the flesh. Es Lucifer en la carne. He will be the son of Lucifer. Él va a ser el hijo de del diablo. And he will rise up after the rapture. Y él se va a levantar después del rapto. Let's read 2 Thessalonians 2:3 that shows the Antichrist, the son of Lucifer. Vamos nosotros a leer en Primera de Tesalonicenses 5:2, que es donde muestra donde se levanta él. Dice, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor será inesperadamente como un ladrón en la noche. First or 2 Thessalonians 2:3. That was the wrong one. 2 Thessalonians 2:3. I'm perdón, sorry. Perdón, leí la, me dio la diferente. 2 Thessalonians 2:3. So, 2 Thessalonians 2:3 y dice, yeah. No se dejen engañar. Que dice que no nos se dejen engañar. Porque dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el nombre de anarquía a aquel que trae destrucción. There it goes. It says the son. Ahí está diciendo, trae, dice hijo. The Antichrist. El anticristo. Will be Lucifer's son in the flesh. Va a ser el Lucifer en la carne. Where is the Antichrist going to be born? ¿En dónde va a ser nacido el anticristo? The Bible gives us that description in Daniel 9:26. Where will the Antichrist be born? La Biblia nos da esto en Daniel 9:26, donde dice donde él va a ser nacido y va a nacer él. Y dice, can you así read Daniel 9:26? Yes. Dice en Daniel 9:26, después de este periodo de 62 conjunto de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos derribarán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra, miseria de carrera está decretada desde este momento
hasta el fin. When we look at history, cuando nosotros miramos la historia, the Bible tells us, la Biblia nos dice, that Jerusalem and the Jewish temple, que Jerusalén y el templo judío, will be destroyed by the Romans. Va a ser destruido en ruinas. So this scripture is telling us, pero la escritura aquí nos está diciendo, that the Antichrist will be from Rome. Que dice que la el anticristo va a ser y salir de Roma. He won't be born in America. No va a ser nacido en América. He won't be born in Mexico. No va a nacer, gloria a Dios. He no won't va a nacer be en born. México. He won't be born in Salvador. Dice que no va a nacer en El Salvador tampoco. He's not going to be born in Puerto Rico. No va a nacer en Puerto Rico tampoco. He'll be born in Rome. Va a nacer en Roma. Where is he going to be born? ¿En dónde va a nacer? ¿En dónde? Así están oyendo. Why are we giving you all this information? ¿Pero por qué nosotros le estamos dando a todos so you ustedes don't esta get información? Deceived. Para que usted no sea engañado. You can't listen to all the news. No puedes tú escuchar todas las noticias. You can't listen to all your friends. No puedes escuchar a todos tus amigos. You can't listen to all your family. No puedes escuchar a toda tu familia. If it doesn't line up with the Bible, si no viene y se alinea con la palabra de Dios, it's false. Es falso. Everything must line up with the Bible. Todo tiene que alinearse con la palabra de Dios. So the Antichrist, el anticristo, he's going to be Lucifer in the flesh. Va a ser Lucifer en la carne. He's going to be born in Rome. Va a ser nacido en Roma. Now, what will he do at the 7-year tribulation? Ahora, ¿qué es lo que él va a hacer en esos 7 años de tribulación? Here's the first thing the Antichrist will do. Aquí va a ser una de las primeras cosas que él va a hacer. Right after the rapture. Después del rapto. He's going to have a peace treaty with Israel for 7 years. Él va a tener una paz por 7 años con Israel. How many know on the news right now? ¿Cómo sabemos que ahorita en las noticias? Israel's all over the news. Israel está todo en las noticias. Everybody wants to destroy Jerusalem. Todos quieren destruir Jerusalén. There's always a lot of fights in the Middle East. Hay muchas peleas en el Medio Oriente. The Antichrist. El anticristo. He will bring peace to the Middle East. Él va a traer paz en los árabes allá. But he's trying to bring control. He's trying to get control. Él está viniendo porque él quiere tener el control. He'll sign this contract with Israel. Él acaban de firmar ese contrato en Israel. But in 3.5 years he'll break the contract. Pero en 3 años van a romper ese contrato. Because how many know the devil is a liar? ¿Cuántos saben que el diablo es un mentiroso? He's the father of all lies. Él es un padre de mentiras. He only shows you one side. Él nomás te enseña un lado. He doesn't show you everything. Él no te está enseñando todo. So one of the first things he'll do, una de las primeras cosas que él va a hacer, right after the rapture, después del rapto, he'll sign a peace contract with Israel. Él va a querer firmar una algo de paz con Israel. Here's un pacto. Here's the second thing the Antichrist will do. Aquí va a ser la segunda cosa que él va a hacer. He's going to set up a one world government. Él va a venir y querer poner un gobernante solamente. He's going to set up a one world currency. Va a ser una moneda en todo el mundo. Right now in Europe. Ahorita en Europa. They already use the euro dollar. It's the same dollar. Ahorita ya están usando un euro. We're living in a time right now. En este tiempo es donde our estamos government ahorita is talking about it. El nuestro gobierno está hablando de esto. How do we set up a one world government? ¿Cómo nosotros podemos hacer en el mundo un gobierno? How do we set up peace with all the other nations? ¿Cómo nosotros podemos hacer paz con todas las naciones? And they don't have the answer. Y ellos no tienen la but respuesta. But the Antichrist will have the answer. Pero el anticristo va a tener la respuesta. Let's look at Revelation chapter 13. Vamos a ver el libro de Revelaciones en 13. And how he's going to control the economy. Le vamos a enseñar cómo es que él va a venir y controlar la economía. Can you read Revelation 13, 16 through 18? Sí. Apocalipsis 13, 17, 8 dice, además se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios
y conquistarlo, y se dio autoridad para gobernar sobre todo el pueblo y toda la tribu, lengua y nación. Y adoraron a la bestia todos los que le pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida y pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Did that cover the mark of the beast 666? Revelation. La marca that, del mundo. There it goes. 666. That's the number of Satan. El 666, esa es la marca de la bestia. Amen. The Antichrist. El anticristo. In order to buy food. En order para que usted pueda venir y comprar comida en esos tiempos. You will have to get the mark of the beast. Usted va a tener que tener esa número 66, la marca de la bestia, para usted poder comprar comida. To buy anything. Para comprar cualquier cosa. You will need the mark of the beast. Usted va a tener que tener esa marca de la bestia. If you want to buy gas, you need the mark of the beast. Si usted quiere comprar gasolina, va a tener que tener esa marca. If you're pregnant as a woman, you're pregnant. Si tú como mujer estás embarazada. If you don't have the mark of the beast. Si tú no tienes la marca de la bestia. You're not to get no help from the hospital. No te va a ayudar ni un hospital. You will have your baby at home. Vas a tener a tu hijo en casa. Like the olden days. Como en los tiempos atrás. In order to buy anything, en orden para que tú puedas comprar cualquier cosa, you would have to get the mark of the beast. Vas a tener que agarrar esa marca de la bestia. I don't know about you. Yo no sé tú. I don't want to be here during this time. Yo no quiero estar aquí en esos I tiempos. Want to go in the rapture with Yo Jesus. Quiero irme con el rapto cuando Cristo venga. Jesus, come soon. Jesús, ven pronto. The only people la única gente who will go through the tribulation que va a ir por la tribulación are the people that will be left behind. Son la gente que va a ser dejada atrás. Now, if you don't get the mark of the beast, pero si tú no agarras la marca de la bestia, and if you try to push back on the Antichrist, the Bible says it's going to cut off everybody's heads. And we see that in Revelations chapter 20, verse 4. Miramos eso en Apocalipsis 24 y dice así. Después vi tronos y los que estaban sentados y ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a ninguna estatua, ni habían aceptado su marca en frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1,000 años. People tell me all the time. La gente a mí me dice todo el tiempo. I don't have to receive Jesus now. Yo no tengo que recibir a Jesús ahorita. I'll do it after the rapture. Yo lo voy a hacer después del rapto. If you can't serve Jesus now, si tú no puedes servir a Jesús without ahorita, the Antichrist, sin el anticristo, you will not serve Jesus tú then. Nunca vas a servir a Jesús entonces. The Bible says, la Biblia dice, today is the day of que salvation. Hoy es el día de salvación. Today is hoy your es day. El día de salvación. In the 7-year tribulation, en el día de siete años de you're not going to make it. Tú no la vas a hacer. It's going to be too hard. Va a ser muy difícil. So now John gets this revelation of the Antichrist. Pero ahora viene Juan y agarra la revelación del anticristo. Now he gets a revelation. Now agarra esa, viene y agarra esa revelación. Of the 7-year tribulation. De los siete años de la tribulación. There's different levels of the tribulation. Hay diferentes niveles de la tribulación. Here's the three levels of the tribulation. Aquí hay los tres niveles de la tribulación. The sealed judgment. Va a venir a work. I know. Okay, so va a venir tres, va a venir un sello en la tribulación. The trumpet judgments. Va a venir el juicio de la trompeta. And the bowl judgments. Y también bowl like a meat. I know eat cereal. Oh, yeah. Ahí está. Va a venir los juicios de los sellos, los juicios de la trompeta y los juicios de los
cuencos, no hubiera sabido eso. No. Every level you go down, cada nivel que tú miras y va hacia it's abajo, going to get worse and worse. Y va a venir peor en peor en peor. Let me give you one of the things that's going to happen in the tribulation. Yo voy a darte aquí una cosa lo que va a pasar en la tribulación. If you can read Revelation 6, 7, and 8. Si miramos en Revelaciones 6, 7 y 8 dice, cuando el Cordero rompió el cuarto sello, y oí el cuarto de ser viviente decía, ven, levántate la vista y vi un caballo de color verde pálido y el jinete llamaba la muerte y compañero era la tumba. Estos son dos de, se les dio la autoridad sobre una, sobre, where is it? Okay, dice que aquí los compañeros eran la tumba y esos dos de los seis dio la autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. In a short period of time, en un tiempo bien corto, during the tribulation, durante la tribulación, 2 billion people, 2 billones de personas will die, van a morir in days, en días of disease, de estos días que van a ser engañados, of animals turning wild. Dice que animales van a ser violentos, all the animals in the world, todos los animales en el mundo, during the tribulation, durante la tribulación, they're going to go wild, van a ir locos. All the dogs are going to attack everybody. Todos los perros van a atacar a todos. All the bears are going to attack everybody. Todos los osos van a estar atacando a las All personas. The snakes are going to bite everybody. Todas las culebras van a estar atacando a personas. The Bible says, la Biblia dice, in the 7-year tribulation, en los 7 años de tribulación, the animals will turn wild. Dice que los animales se van a convertir violentos. And in a few days, y en unos días, 2 billion people will be dead. 2 billones de personas van a estar muertos. That's just one thing of the tribulation. Eso solamente es una cosa de la tribulación. You won't be able to drink water in the tribulation. Ya no vas a poder tomar agua durante la tribulación. All the water will turn into blood. Toda el agua se va a convertir en sangre. The seas are going to dry up. The ocean is going to dry Todo up. Todo el mar se va a secar. So just to get water, solo para tú poder agarrar agua, in the tribulation, en la tribulación, you won't have it. Ya no va a tener. As we come to a close, cuando nosotros venimos y cerramos, this is the point of the service. Este es el punto del servicio. Where you're going to give your life to Jesus. En donde tú le vas a entregar tu vida a Jesús. And get ready for the rapture. Y alistarte para el rapto. We have to ask you a question. Nosotros tenemos que preguntarte, hacerte una pregunta. If the rapture happened today, si el rapto pasa hoy, where are you going? ¿En dónde tú vas a ir? Will you be left behind? ¿Tú vas a ser como ellos que se van a quedar atrás? All those who do not receive Jesus, todas esas personas que no recibieron a Jesús, they're going to be left behind, se van a quedar atrás, for the 7-year tribulation. Por esos 7 años de tribulación. I want everybody to stand up. Yo quiero que todos nos pongamos de pie. How many is enjoying this word on the revelations? ¿Cuántos todos disfrutaron esta palabra y aprendieron de esta? Démosle un aplauso al Señor. Amen. I got like 10 pages of notes. Mira, él dice, teníamos como 10 páginas sobre esta enseñanza. But we don't have enough time. Pero no tenemos más tiempo. To read the whole book of Revelation. Para leer todo el libro de Revelación. You have to read it on your own. Pero tú tienes que ir a casa y leerlo. You gotta ask God. Tú tienes que preguntarle a Dios. To give you understanding. Que te dé entendimiento. From the Holy Spirit. Del Espíritu Santo. To understand the book of Revelation. Para entender el libro de Revelación. We just gave you a little taste. Nosotros solo te dimos un poquito de sabor para of the que book of Revelation,
del libro de Revelaciones. Now it's your turn. Ahora es tu tiempo. To study. Para que estudies. To read it. Para que lo leas. And share it with the world. Y lo compartas con el mundo. We're going to have a time of prayer right now. Ahorita vamos a tener un momento de oración aquí en el altar. I'm going to count to three. Yo voy a contar hasta tres. This is the first group that I want you to raise your hand. Pero este va a ser el primer grupo que yo quiero que levante la mano. If you just need prayer. Si tú solamente necesitas oración. The doctor gave you a bad report. El doctor a lo mejor te dio un reporte malo. Your marriage is not doing good. A lo mejor tu matrimonio no está haciendo bien. You're in the middle of jobs right now. O a lo mejor estás entre en medio de trabajos. And you have a lot of questions. Pero tienes muchas preguntas. What should I do? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? That's a good question. Esa es una buena pregunta. Because the answer is Jesus. Porque la pregunta es Jesús. Give your marriage to Jesus. Dale tu matrimonio a Jesús. Give your body to Jesus. Dale todo a Jesús. So I'm going to count to three. Voy a contar hasta tres. If you need prayer. Si tú necesitas oración. You're going to raise your hand when I say three. Yo quiero que tú levantes tu mano cuando yo cuente a tres. Si usted necesita, no estamos hablando, solamente si necesitas oración. And here's And here's the second group. Y aquí va a ser el segundo grupo. If you want to make Jesus the Lord of your life, si tú quieres hacer a Jesús el Dios de tu corazón, today is the day of salvation. Pero hoy es el día de salvación. We're not guaranteed tomorrow. No tenemos garantizado mañana. We're not guaranteed next week. No estamos garantizado la próxima semana. The Bible says, la Biblia dice, our life, nuestra vida, is like vapor. Es como un vapor. 1 second we're here. En un segundo estamos aquí. And the next second we're gone. Y el próximo segundo estamos. Let me ask you this question. Yo te voy a hacer esta pregunta. If you were to die today. Si tú mueres el día de hoy. Where are you going? ¿A dónde tú vas a ir? Are you going to heaven? ¿Vas a ir al cielo? Pastor, I thought everybody goes to heaven. Pastor, pero yo pensé que todos iban al cielo. That's not what the Bible says. Eso no es lo que la Biblia dice. The only way to get to heaven. La única manera que tú llegas al cielo. Is putting your faith in Jesus. Es poniendo tu fe en Cristo Jesús. Not in a church. No en la iglesia. Not in a religion. No en una religión. Salvation. Salvación. Is only found in Jesus. Solamente se encuentra en Jesús. So here it goes. We're going to count to three. Y aquí vamos a contar a tres. If you want Jesus. Si tú quieres Jesús. If you want to be forgiven of all your sins. Si tú quieres ser perdonado de todos tus pecados. If you want to get right with God. Si tú quieres vivir para Jesús. Or you just need prayer today. O solamente si necesitas oración. When we count to three. Voy a contar hasta tres. All across this auditorium. Todo al cruzar en este auditorio. When I say the number three. Cuando yo diga el tres. You're going to raise your hand up. Usted va a levantar su mano. And you're saying I want Jesus. Y va a decir, yo quiero a Jesús. I want to be forgiven of my sins. Yo quiero ser perdonado por or mis pastor pecados. I just need prayer. O yo nomás necesito oración. I need God to touch my family. Yo necesito que Dios toque mi familia. So here it goes. Pero él sabe. One. Uno. Two. Dos. Three. Raise tres. Your hands right aleluya, now. Raise aleluya, up. Aleluya, aleluya. I need prayer. I want Jesus. Aleluya. I want all those who raised your hands. Ustedes que levantaron su mano, quiero que vengan aquí enfrente. Even if you didn't raise your hands, come to aunque the front. Tú no levantaste tu mano, ven para acá enfrente. If you need a touch of God, tú necesitas un toque de Dios. God's going to heal you right now. Dios te va a sanar y te va a sanar ahorita. You have cancer, come up. Si tú tienes cáncer, ven para acá enfrente. Jesus can heal you of cancer. Dios te puede sanar tu cáncer. From high blood pressure, God can heal you. El Señor te puede sanar. If you need a touch of God, si tú necesitas un toque de Dios, run to the front. Ven y corre al altar. Aleluya. Come up, come up, dale, come up, pase, come pase, up, come venga up, come acá up. Nada más. Usted necesita ese toque del Señor. Venga, porque usted va a ser tocado en el nombre de Jesús. This is your day. Este es tu día. Look at all these people. Miren todas estas personas. We got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 44 people said, I want Jesus. 44 personas dijeron, yo sí, yo quiero a Jesús. Or I need prayer. O yo necesito oración. I know there's two groups here. Yo sé que hay dos grupos acá. Yes, another one's coming. Come, come. Hay más personas two que more están people viniendo. Just came. Dos personas más. Get in the habit, church. Yo quiero, iglesia, que usted agarre un hábito. When people are coming up, cuando la gente venga para acá, start shouting, empiece and a aplaudir. Empiece a aplaudir. Cuando usted mira a una persona que viene aquí, ellos están queriendo orar yeah. por su familia. Orando. Usted dele gloria a Dios. Amén. The Bible says when one person la palabra dice de comes Dios to Jesus, que cuando una persona viene a Jesús, they throw a party in heaven. Hay una fiesta en el cielo. Let's give a big shout out to all these people. Démosle un aplauso al Señor. Amén. Por toda esta gente. Every head bow, every eyes closed. Yo quiero en este momento que todos cierren sus ojos y pongan su cabeza abajo. Vamos a orar. You say the sinner's prayer with them. Esta oración que vamos a hacer, por cualquier razón que hayas hecho, pero primero vamos a hacer, yo quiero que todos repitan después de mí y digan, Señor Jesús, toca, Jesús. Yo te doy gracias toca. Por mi vida. Toca. Yo hoy decido toca, a darte mi corazón. Escribe mi nombre. Yes. En el libro de la vida. El libro de la vida. Y yo acepto. Yo acepto. Como mi Salvador. Como mi Salvador. Yo te reconozco. Yo te reconozco. Como mi único Salvador. Mi único Salvador. Te abro mi corazón. Abra mi corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te doy acceso. Acceso. Total. Tocar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Holy Spirit, fill me. Espíritu Santo, llénalos. Set me free. Hazme libre. Of all addiction. De toda adicción. Of all bad habits. De todos hábitos malos. Jesus, set me free. Yo quiero que digan ustedes, Jesús, quítame todos estos hábitos. Yes, touch my family. Toca mi familia. Save my family. Salva mi familia. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. I am Jesús. Saved. Yo soy salvo. Yes, some of you guys are crying. Hay unos de ustedes están llorando. Because the Holy Spirit is touching you. Porque el Espíritu Santo los está tocando. He's delivering you. Él los está tocando. He's saving you. Él te está salvando. He's breaking generational curses. Él está rompiendo generaciones. He's giving you a brand new heart. Te está dando un corazón nuevo. Some of you guys, he's healing you. Algunos de ustedes, Dios los está sanando. How many need a healing in their body right now? ¿Quiénes necesitan una sanidad en su cuerpo? Put your hand on your body. Ponga su mano en el cuerpo donde there it goes. Necesita she's getting, sanidad. She's getting healed ahí está. Right there. En el nombre de Jesús, ahí está. She's getting healed right there. Ponga donde le duele y vamos a orar para usted en este momento. People en donde are getting healed. Está sanando, está say, Jesus, sano. Heal me. Dig, Señor, sáname. Heal me, God. Sáname, Señor. By your stripes. Dice, por tu yoga estoy sano. I am healed. There it yo goes. Soy sano, en el nombre de some Jesús. Of you guys are going to go back to the doctor. Algunos de ustedes van a ir al and doctor. That sickness is going to be gone. Y esa enfermedad and está, the doctor is going to ask fuera. You. Y cuando el doctor te diga, what happened? ¿Qué pasó? You're going to tell them, Jesus healed me. Dios me salvó. Receive your healing. Recibe tu sanidad. Receive it in Jesus' recibela name. Recibela en el nombre de Jesús. God bless you guys. We love que Dios you. Me los bendiga. You can get close up. Padre, vamos a cerrar. Usted siga orando. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Porque sabemos, Padre, de que tú eres un Dios que sana, Señor. Tú eres un Dios que todavía cura, Señor. Yo pido, Padre, por cada una persona que está aquí, Padre. Empieza a liberarlo, Señor. Empieza a dar libertad, Padre. Sabemos, Padre, que tú puedes, Señor. Que todo aquel que crea, dice tu palabra. Todo aquel que crea, Señor. En este momento creemos.
Señor. Empieza a sanar, Padre. Empieza a sanar en el nombre de Jesús, Padre. Yo pido por tu hijo, Señor. Yo pido por cada uno, Señor, que tú empieces a moverte, Señor. Empieza a liberar, Señor. Empieza a sanar, Señor. Empieza a sanar ese corazón, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Padre, quitamos todo miedo, Padre. Quitamos miedo de enfermedad. Quitamos miedo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, toca, Señor. Señor, toca, Espíritu Santo, toca go, tu go, hija, go. Señor. Toca Espíritu tu hija, Santo, Señor, go. En el nombre de Jesús. Llename, Espíritu Santo, llena tu gente, llena tu. There it goes, there it goes, there it goes. En el nombre de Jesús, fire Padre. Of God, the fire of God. Fire of God, deliverance. Empieza a sanar, deliverance, Padre. In the name of Jesus. Empieza a quitar todo miedo, Señor. Every demonic activity, go in the name of Jesus. Be healed in Jesus' name. Every spirit of the enemy, go! Ahorita en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Every declaramos sanidad, declaramos libertad sobre deliverance, tus hijos, freedom, Señor. Salvation, empieza a healing. Liberar, Señor. Gracias, deliver Señor. Us, God. Touch us, Lord. Padre, venimos ante ti, Señor. Vamos a seguir orando. No se thank vaya. You, vamos Jesus. A ir a orar por ustedes. Padre, venimos, cerramos este, Señor, tu servicio, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Todo su pueblo dice amén y amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Tenemos un convivio allá afuera, los esperamos. Amén. No se vaya si necesitan oración. Aquí vamos a estar nosotros que vamos a orar por ustedes.